Buenas, ¿me escuchan? Disculpen, se me fue la corriente acá en la casa. Sí, sí se escucha. Gracias, las disculpas del caso, se había ido la corriente acá por mi casa. Muy bien, vamos entonces a continuar acá. ¿Pueden visualizar ahorita mi pantalla? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces voy a continuar acá con lo que les estaba explicando. Les decía que cuando nosotros tenemos ya lo que es una tabla, tanto podemos cambiarle lo que es el nombre como igualmente podemos ir a visualizar cuál es el rango que nosotros tenemos acá. Ahora bien, ¿qué puedo trabajar cuando yo tengo una tabla? ¿O cuáles serían en este caso la facilidad que me da cuando yo hago esta acción? Ya ustedes han observado que podemos desplazarnos hacia abajo teniendo en este caso el puntero bidireccional y automáticamente, miren, además de crearme lo que es el rango de las celdas, me coloca acá tanto las funciones que estoy utilizando en lo que sería la acción. Pero a veces esto que les acabo de, que ustedes están visualizando, no es correcto. Porque al tirarme ese error, me van a estar diciendo, mire, ¿por qué está tirando eso? Y para no dar explicaciones, mejor podemos ir bajando la fila que corresponde en este caso siempre o siguiendo con lo que es nuestro rango. ¿Qué acción tengo que hacer para no hacerlo con clic en este caso? No hacerlo con manteniendo clic izquierdo y haciendo esto. ¿Qué tengo que hacer? Hay una acción con mi teclado que nosotros podemos trabajar. ¿Y cuál es? Es la tecla tabulación. Si yo, estando posicionada en mi última fila, yo le doy tabulación, acá me posiciono y le doy tabulación, vean que automáticamente. Lo voy a colocar acá Juan Carlos y automáticamente me va creando, miren, lo que sería mi fila que conlleve en este caso y que lleve el rango de mi tabla. Tabulación y nuevamente voy a poner acá más. Muy bien, tabulación. Para ir pasando rápidamente y vean que me va realizando. Entonces ya no tengo que hacerlo con mi mouse, ya no tengo que ir creando todas de una sola vez si yo no lo quiero, más ahora que yo estoy trabajando con funciones y que me tiran error, que no tiene que suceder. Entonces acá usted puede visualizar que. Yo con la tecla tabulación me puedo desplazar y cuando ya me encuentro acá al final de lo que corresponde a mi tabla o hasta donde llega la información, yo le doy nuevamente tab y ella me vuelve a sacar una fila. Si yo me posiciono acá en cambiar tamaño, vean que ya estoy teniendo más fila. Automáticamente acá me está diciendo que es el rango que tengo seleccionado. Pero esto es cuando yo tengo ya una tabla creada. Y esta tabla que tengo creada ya tenía funciones y tenía, en este caso, en dos columnas función. Pero, ¿qué sucede? Y me voy a ir ahora para el siguiente ejemplo. Cuando solamente tengo datos. Vean, por favor, acá, miren, datos. La misma información. Voy a copiar acá, miren, para que vean la diferencia que vamos a hacer después. Voy a darle acá pegados especiales y valores. Acá solamente tengo valor. Acá creé la cuadrícula. Todo, todo, toda la cuadrícula. Muy bien, me voy a volver a posicionar. Hoy lo voy a hacer desde acá y me voy a ir para este que se encuentra acá. Selecciono mi rango, doy a aceptar. Control Shift L para quitar mi filtro. Acá
tengo información que corresponde a 3 meses. Trabajadores y ellos, por ejemplo, han efectuado en cada mes. Acá están los valores totales que ellos han tenido. Pero yo quiero sacar acá ahora total de estos 4 meses. Así como yo puedo agregar lo que corresponde una fila con la tecla tabulación estando posicionada en la última celda que corresponde, vean ahora lo que voy a hacer acá. Miren, me voy a posicionar. Igualmente puede hacer esta acción tanto para fila, pero ahora quiero que ustedes visualicen en columna. Total, miren, yo solamente estoy colocando el texto y le voy a dar Enter. Y automáticamente quiere decir que si él me ha colocado el mismo formato que yo tenía en las columnas hacia la izquierda, si yo me voy para diseño, ahí se encuentra, miren. Se fijaron que al inicio estaba hasta E2. Ahora ya tengo la acción acá automáticamente. Solo coloqué un texto y di Enter. Estas son una de las facilidades que conlleva tener tablas cuando yo estoy trabajando en Excel. Ahora bien, voy a crear una función acá. Le voy a decir que quiero suma. Y voy a agarrar en este caso acá pie rango, porque eso nunca se los he mostrado. Entonces sería desde B2, 2 puntos, hasta E2, acá. Voy a cerrar mi paréntesis y en este caso le voy a dar Enter. ¿Se recuerdan que cuando hacíamos la acción de suma, era solamente para la primera fila? O en este caso en la celda, ahí me daba resultado. Les enseñé que podíamos desplazarnos hacia abajo para continuar con todo. Pero cuando trabajo con tablas y yo no tengo ninguna función o fórmula acá en ella, automáticamente, mire, lo va realizando. La acción para poder sacar una nueva fila es con tabulación. Si yo quiero sacar una nueva columna, solamente coloco el texto y le doy Enter para poderlo trabajar. La acción de Shift para quitar, en este caso, filtros es Control Shift más L. Control Shift más L para poder quitar el filtro. Esas son las combinaciones que he trabajado ahorita. Muy bien. Entonces, vean, por favor, miren que automáticamente ahí está. Si ustedes ya vieron el video, ustedes creo que están notando una diferencia de lo que corresponde acá que me está dando en la barra de fórmula. Yo creo que ustedes están viendo una diferencia. Acá. Vean, por favor, vean la barra de fórmula. Que no corresponde a la misma acción que está en el video que se encuentra en el lado. A él le tira la acción de tabla, suma y rango muy diferente a él. Mi sugerencia, cuando estamos trabajando con este tipo de tablas, es que si usted quiere mantener su función en estas celdas, como usted lo ha aprendido, y no haga que Excel realice las acciones, porque recuérdese que ahorita ese rango él lo tiene. O sea, este rango y estas tablas ahorita es como que le pertenecieran a él. Y por eso él efectúa todo esto que ustedes están observando. Que rápidamente al colocar un texto, él agarra al rango que él ya tiene. Lo toca porque sabe que es una tabla que le pertenece a él, porque yo me he ido a estilos y entonces he tocado cualquiera de los estilos que se encuentra ahí para poder crear la tabla. Pero yo no le voy a permitir a Excel que haga esta acción. Y no la voy a hacer acá porque ustedes ya la pudieron observar en el video. Entonces yo, miren, voy a seguir trabajando. Si yo lo hago, voy a seguir trabajando así como ustedes lo están viendo en este momento. Ahora bien,
se fijaron que yo coloqué el nombre y automáticamente todo. Ya les enseñé que acá con tabulación puedo ingresar. Pero, ¿será que al colocar, por ejemplo, María, que vamos a poner corto? Ok, voy a darle acá, vean, que igualmente me va a hacer la misma acción, miren. 200, 500, 200, 300. Si usted solamente quiere digitar, si usted quiere hacerlo con tabulación, está bien. Yo lo que trato es de enseñarle las formas en las cuales usted puede trabajar. El día lunes le enseñé que podemos bajar el rango. Si no tenemos, en este caso, allí lo que son funciones, me crea la tabla y puedo ir colocando la información. Ahora le estoy enseñando con tab. Y igualmente usted puede ir colocando la información abajo en las celdas y vean que él automáticamente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es el orden que nosotros llevamos hacia abajo cuando vamos colocando información. Muy bien, yo ya he finalizado acá la tabla y entonces quiero hacer una acción adicional. Me voy a ir, recuérdense, acá tengo herramientas de tabla, y entonces me voy a ir para lo que sería las opciones de estilo de tabla, acá. En estas opciones de tabla, vean, por favor, que me está indicando solamente filas de encabezado y filas con banda. Quiere decir que si yo no hubiera tenido ya un formato, todos estos cambios que yo voy a realizar automáticamente lo haría, porque recuerde que él ya tiene un estilo prediseñado. Entonces ahora lo voy a hacer con este. Miren, este está normal. Acá ya tenía un formato y entonces dentro de él se crea el formato que me da cuando creo una tabla. Este no tengo nada. Voy a volver a hacer lo mismo. Yo voy a venir para acá. Coloquémosle este, aceptar. Vean, por favor. Control Shift L. Tal. Enter. Igual, suma, sería desde B30, dos puntos, hasta E30. Muy bien, voy a cerrar acá mi paréntesis y le voy a dar. Ahí se encuentra. Ahora bien, me voy a ir para diseño y hoy sí voy a trabajar con opciones de estilo de tabla. Le voy a decir que quiero la última columna. Y vean que lo ha colocado en negrito. Le voy a decir que quiero, por ejemplo, primera columna. Vean, por favor, que me lo coloca en negrito. Ahora le voy a decir algo que es muy importante acá, miren. Y que automáticamente me va a sacar los totales. Pero ahora lo va a hacer él. Lo va a hacer, en este caso, la acción de tabla. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que puedo sacar filas de total. Vean, por favor, acá mi cuadro, qué es lo que va a suceder. Vean, por favor, que solo con colocar el chequecito, todo lo que yo puedo realizar. Entonces, le voy a decir acá. Y él automáticamente, miren, me ha colocado la palabra total y me ha colocado acá un total. Vean cómo lo saco ahora. Vean, por favor, miren lo que hace cuando nosotros estamos trabajando con tal. Por favor, visualice acá arriba. Yo tengo en este caso la función que él utilizó de subtotales. Me ha colocado acá lo que sería 109. Y me ha sacado total. Esto es lo que él ha hecho acá. Ah, entonces quiero ver. Acá tengo una acción diferente. Y vean que me dice, ya esto usted ya lo reconoce. O sea, él me ha validado esta celda. Y me ha dicho que si yo quiero sacarle el promedio.
que yo puedo sacarle, por ejemplo, Max, que yo puedo sacar mí. ¿Qué quiero yo? Quiero suma. Y automáticamente puedo tener de todas las funciones que aparecen acá. Ninguno, no, ahorita no quiero total. Vengo acá y le digo que quiero suma. Ahí está, mira. Automáticamente. Esto es todo lo que ustedes pueden trabajar cuando tenemos tal. Si usted sabe llevar la acción correctamente, lo va a poder trabajar de la mejor forma. Pero no me venga a realizar una acción sin antes conocerla porque se me puede llegar a confundir. Cuando a mí me dicen, Vanessa, esto yo lo quiero como rango, tengo que entender que al darle la acción acá, el ahora es un rango. Y vean, miren, fíjense por favor. La función que yo coloqué acá me la mantiene. Por favor, verifiquen que la función me la ha mantenido porque yo la coloqué. Pero acá, no. Fíjense lo que me ha tirado acá. Cuando nosotros tenemos comillas simples, por ejemplo, acá esta comilla simple, me está indicando que dentro del texto tengo espacio. Excel, ya se han dado cuenta ustedes que él no trabaja con espacio. Él trabaja con guión bajo. Y cada vez que yo utilizo, cuando va a crear un vínculo, él tiene que colocar entre el texto, porque así se llama en este caso la tabla, ha colocado las comillas. Ahí aparece en este caso lo que sería la coma. Entonces, hace en este caso referencia al signo de admiración hacia abajo, donde está creando un vínculo de todas estas celdas. Y automáticamente obtengo lo que sería un total. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Bueno, antes que me digan, voy a finalizar con algo. ¿Se dieron cuenta que les decía que este formato, cuando nosotros nos salimos de tablas, automáticamente queda? Pero no me gusta, no lo quiero tener, pero tampoco ya no hay acá nada que lo pueda quitar porque ya no me aparece en este caso el grupo para poder quitar esta acción. Entonces, ¿qué hago acá? Tampoco me puedo venir para acá porque entonces me va a volver a aplicar tabla. Se va a venir para el grupo modificar. Ya ahorita vamos a utilizar el último comando que no hemos visto de este grupo. Y vea que acá, mire, existe borrador. Entonces yo les voy a decir que me borre el formato. Y nuevamente, mire, vuelvo a tener mi tabla como estaba. Cuando usted no utilice ningún formato en la tabla, solo coloque los valores y trabaje con dar formato de tabla para realizar cualquier acción y quiera quitarlo y volverlo a rango, esta acción de irse a formato le elimina en este caso todo el formato que tiene. Y nuevamente, mire, su tabla vuelve a quedar como la tengo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O hay alguna consulta? Sí, está claro. Muy bien, ¿para los demás ha quedado claro? Muy bien, gracias, gracias. Esta sería la forma de poderlo trabajar. Solo quiero volverles a mostrar acá. Si lo tengo todavía, total. Ahora me aparece, miren, yo coloqué la palabra total y ahora me aparece total 2. Automáticamente yo no coloqué el número 2, sino que Excel lo hace por mí. Voy a hacer la función, lo voy a hacer desde acá con autosuma. Y le voy a decir que quiero todos estos valores que se encuentran acá. Le voy a dar Enter acá. Vean la diferencia cuando yo utilizo o le digo a la tabla que lo haga. Me está tirando suma de tabla 3 porque esta corresponde a tabla 3. Está diciendo, en este caso que ha agarrado arroba enero
y en este caso abril, o sea que me está agarrando como rangos de mis encabezados. Ahí está, enero y abril, ahí están los dos puntos. Sí me hace la sumatoria, pero a veces nosotros esto no lo vamos a entender, porque esto es algo que Excel ha realizado para poderme sacar los totales. La forma correcta para mí, cuando yo trabajo con tablas, es decirle no. Yo necesito que la persona que va a utilizar o va a seguir trabajando con esta tabla que tengo acá, vea las funciones que yo he utilizado. Porque estas son las que me saca. Y si usted desconoce cómo genera en este caso esta acción, Excel se me va a llegar a confundir. Porque acá, miren, desde el momento que activo, ahí está el rango. Pero ¿qué ha hecho? Él me está tocando los nombres, de donde inicia, de donde finaliza, de mi encabezado. Ahora se está dando cuenta nuevamente qué tan importantes son los encabezados. Y además de eso, el nombre de la tabla, que se llama tabla número 3 y la función que estoy utilizando. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros dejamos que Excel lo realice. Mi sugerencia, mejor trabajémoslo de esta forma. El poder trabajar de esta forma es que yo lo trabaje todo igual, coloco la función, la palabra suma, abro el paréntesis, coloco la primera celda, dos puntos, la última celda y doy enter. Y vean que la misma acción, miren, tengo los mismos datos. La diferencia es de la forma en cómo lo utilicé. Inge, pero entonces yo necesito que tablas me vaya haciendo, o en este caso Excel, cuando trabajo con tablas me lo vaya haciendo una sola vez. No, está bien. Si usted, cuando ya está en su vida laboral, usted puede identificar y explicarle a las personas, entonces está correcto. Pero de mi parte, yo lo trabajo de esta forma. Para saber y que las personas entiendan que es una suma que estoy realizando acá. ¿Y queda claro esto que les acabo de explicar? Eso es para hacer referencia. Sí. Muy bien, gracias, muy amable. Fíjense que estoy preocupada porque esta grabación va a quedar incompleta, no va a estar con el inicio. Es por eso que no les voy a subir en el momento la grabación como siempre lo hago. Voy a tratar de poder incluir lo que vimos al inicio para que no vaya a salir cortado la grabación de este día. Por eso pido la disculpa, lamentablemente pues se fue la corriente acá por mi casa y ya se fue el internet y entonces para que volviera a cargar pues costó un tiempo. Pero voy a tratar lo posible que este día puedan tener el video ya en YouTube. Muy bien, entonces, si ha quedado claro la forma en la cual nosotros podemos trabajar lo que corresponde a una tabla, teniendo ya un formato creado y colocando la opción de tabla, teniendo en este caso solamente la información y creando tabla. Ahora, agregando columnas, agregando filas, colocando en este caso opciones de estilos de tabla, donde se convierte ya sea la primera columna, la última columna o sacar en este caso lo que es una sumatoria, todo esto podemos trabajar con esta acción de tabla. ¿Qué es lo que me interesa en este momento para poder concluir este tema? Que ustedes sepan cómo realizar todas estas acciones. Usted va a considerar en su momento de todo lo que ha aprendido este día, cuál sería la mejor opción para poderlo trabajar. Y ahí queda a su criterio cómo realizar en este caso. Y poderlo trabajar de la mejor manera. Muy bien, si no hay ninguna pregunta que se encuentra acá de lo que acabamos de ver, voy a continuar con el tema que teníamos pendiente. ¿Ha quedado claro para poder continuar con el siguiente tema? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, para iniciar con el siguiente tema, yo quiero que visualicen acá algo. El profesor en el video explicaba una opción que tenemos acá, herramientas de tabla de diseño,
en el grupo herramientas de quitar duplicado. Yo no se los voy a enseñar de esta forma, porque cuando yo he eliminado tabla y de repente me doy cuenta que tengo información duplicada, no voy a volver a crear la tabla para poder encontrar este comando que se encuentra acá. No es lo correcto. Si en este momento yo elimino y vuelvo a convertir en rango, ya no puedo. O sea, ¿dónde hago si se me olvidó que estos tres nombres que se encuentran acá están duplicados? ¿Cómo hago para hacer esta acción si acá ya no aparece? Ya no me aparece el grupo para poder quitar. Entonces, no quiero que usted se me confunda que solo teniendo una tabla de Excel podemos eliminar lo duplicado. Quiero enseñarle una forma en la cual lo podemos hacer fácilmente. Buenas tardes, Cristi. Qué bueno que se encuentra ya por acá. Entonces, me voy a ir en este momento ahora sí para mi libro de Excel. Permítanme un momento. Acá. Perdón, me voy a ir entonces mejor a la presentación. Acá tengo la información. Entonces la pregunta es, ¿cómo eliminar datos repetidos en Excel? Yo tengo una tabla, ya se dieron cuenta que cuando yo tengo una tabla creada, me aparece el grupo de herramientas y ahí tengo la opción para quitar duplicado. Pero yo quiero explicarles, ya que ustedes lo saben y ya vieron en el video la forma de cómo hacerlo cuando tenemos una tabla creada, hoy quiero mostrarles otra forma de poderlo hacer cuando no existe una tabla de Excel, sino que es información que yo tengo y necesito quitar eso duplicado y no voy a estar creando tablas para poder hacer esa acción. Dice acá la teoría que Excel es una herramienta ampliamente utilizada para generar reportes, los cuales dependerá de la precisión y calidad de los datos, de la precisión y calidad de los datos. Por lo que en más de una ocasión necesitaremos eliminar datos repetidos en Excel para poder generar reportes efectivos. Entonces, para poder realizar esa acción, yo me voy a ir nuevamente para mi libro de Excel y voy a iniciar, miren, con este ejercicio. Yo tengo una columna y al desplazarme hacia abajo, yo tengo repetidas veces los nombres de estos países. Por equivocación, yo coloqué más filas y yo necesito que solamente me queden una vez el país que corresponde a cada lado. No voy a ir seleccionando, ya esto usted ya lo sabe trabajar, de celdas no adyacentes, porque me voy a tardar mucho en estar haciendo esto que les estoy mostrando en este momento. O puede suceder que por error agarré, en este caso, la fila que no tenía que agarrar. Para poder hacer esta acción, nos vamos a ir a la pestaña de datos, miren. Y vean que acá, en el grupo de herramientas de datos, se recuerdan que les dije que íbamos a trabajar más adelante con este grupo. Yo tengo acá igual el comando quitar duplicar. ¿Qué tengo que hacer acá? Usted, si quiere, selecciónelo. Ya le he dicho que yo siempre trato de seleccionarlo, pero igualmente yo me puedo posicionar acá. Me voy a ir acá a quitar duplicados y vean que automáticamente me aparece una ventana, la cual representa mi columna donde aparece la palabra país, porque es la única columna que tengo y por eso que solamente acá aparece esta opción. Si yo tuviera más columnas, pudiera quitarle los chequecitos y que corresponda solamente a la columna donde se encuentra lo duplicado. Recuérdese que si trabajamos en fila, acá estamos trabajando en columnas, la fila automáticamente se va a eliminar toda, por completo. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a venir, automáticamente le voy a dar a aceptar. Vea, por favor, mire, Excel me acaba de decir que 84 valores duplicados encontrados y quitados. 6 valores únicos permanecen. Ah, entonces quiere decir que habían 84 valores que estaban duplicados.
Ahora me deja exactamente a lo que corresponde al nombre de cada país. Y vean qué fácil yo puedo realizar esta acción. Acá no tengo tablas de Excel, no me voy a meter a tablas para poder hacer esta acción, sino que me voy a la pestaña de datos, me voy a herramientas de datos. En el grupo de herramientas de datos, ahí tengo el comando quitar duplicado. ¿Alguien hacía un comentario? ¿Oí que se había activado un micrófono? No. Bueno, no. Muy bien. Entonces voy a seguir acá. Miren qué fácil es poder realizar esta acción. Automáticamente yo puedo quitar los duplicados. Pero ¿qué sucede? Miren, cuando yo tengo ya dos columnas. Una corresponde a fecha y otra corresponde a nombre. Yo necesito que usted se asegure la columna donde se encuentra en este caso los duplicados. Porque acá puede suceder, por ejemplo, miren, acá tengo uno del 2020. En este caso tengo a Juan, a Javier, a Manuela, a José, Carla. Los nombres se pueden repetir, pero tal vez acá en fechas no coincide. El nombre puede ser igual, pero la fecha no tendría que coincidir acá. Y entonces me dijeron que acá existe un duplicado. Pero no me voy a poner a ver valores numéricos porque no es lo mismo estar viendo texto en Excel que rápidamente usted puede visualizarlos a estar viendo números. Acá se puede llegar a confundir a estar visualizando. En este momento yo no sé cuáles son esos valores que me están diciendo que están duplicados. ¿Qué hago en este momento? Irme nuevamente a la pestaña de datos. Irme al grupo herramientas de datos. Y dentro de él tengo quitar duplicar. Muy bien. Visualice ahora que yo tengo columnas, fechas y nombre. La persona me está diciendo que el duplicado se encuentra en fecha. Entonces yo voy a quitar acá esta opción. Fíjense lo que va a pasar. No por quitar esta opción, no quiere decir que este nombre ahí se va a encontrar. Miren lo que va a suceder. Yo le estoy pidiendo que me quite los duplicados en este caso de fecha. Voy a hacerlo de esta manera en este momento. O puede suceder que coincida para los dos. Ah, entonces si coincide, entonces tengo que poner el chequecito en la tabla. Y lo que hace Excel es eliminarme esa fila donde se encuentra la información. Frecuentemente ustedes lo van a encontrar de esta manera. Va a ser para todo. Porque es la misma información que corresponde a toda la fila. Le voy a dar en este momento aceptar y vean lo que me acaba de decir. Dos valores duplicados. Fíjense, solamente habían dos valores duplicados encontrados y quitados. Y 18 valores son únicos y permanecen. Yo no podría haber estado visualizando para eliminar esas dos filas. Antes teníamos más valores. Ahora solamente teníamos dos. Deje que Excel realice la acción por usted. Y acá, al darle a aceptar, se eliminaron esos dos valores automáticamente. Esto es que usted tiene que confiar que Excel ha realizado la acción. Pero, ¿qué sucede? Miren, si nosotros tenemos más valores acá. Y entonces acá no sé qué es lo que quieren. Lo único que me dijeron es que realizaron una copia y duplicaron muchos valores. Y entonces acá, si yo me desplazo hacia abajo, yo tengo hasta la fila 256. No me voy a poner a visualizar todo porque me están diciendo que quieren solamente los valores únicos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá nuevamente? Estando en la pestaña de datos, grupo herramientas de datos, y acá le voy a dar la opción de quitar duplicar. Vean, por favor, en este momento que me ha seleccionado todos. Pero usted tiene que respetar siempre que la información va a estar en fila. Yo puedo quitar acá los chequecitos. Lo voy a dejar desde vendedor. Y si él coincide, si coincide en este caso la información que se encuentra en toda la fila, vea que ahora al darle en este caso aceptar,
es correcto, porque me dice, los 200, imagínense cuántos valores duplicados, 238 valores duplicados se encontraron y quitados. Me van a quedar solamente 17 valores. Acá lo hice diferente. Le dije que la información correspondía a la columna A, donde corresponde en este caso vendedor. Y él realizó la acción. Ya no tengo esos 200 y tantos valores. Automáticamente corresponde, miren, a lo que es una sola fila, agarrando solamente lo que corresponde a la columna A, me dio en este caso eliminar todos los valores que se encuentran ahí. Voy a colocar nuevamente los valores acá. Ya los tengo nuevamente todos. Voy a volver nuevamente a hacer acá la acción. Y lo voy a dejar así, con todo seleccionado. Vean, por favor, y es algo que quiero también destacarles, que acá dice mis datos tienen encabezados. Vean qué importante es esto. Mis datos tienen encabezados. Si yo le quitara acá esto, vea que van a empezar a aparecer las columnas. Entonces, cuando a usted le aparezca ese error y le aparezca la columna y no se lo ha colocado porque no está el chequecito y porque es primera vez que usted lo va a hacer y puede suceder que no aparezca chequecito ahí, entonces usted dígale no, mis datos tienen encabezados. Y ahí sí, va a volver nuevamente a la acción que ustedes han estado visualizando. Ahora le voy a dar acá a aceptar. Ahí está nuevamente, mire, la acción que corresponde. Cuando exista una información que no corresponda, que eso no va a suceder, porque recuérdense que cuando hacemos duplicados lo estamos haciendo para toda la fila, automáticamente él le va a tirar esa información que no es correcta. Pero acá no. Acá es la forma en que va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, acá voy a insertar y hago esto, acá no he hecho. Solamente lo he hecho para esta columna. Si igual yo le dijera que me quitara los duplicados, lo va a hacer de vendedor exactamente. Porque eso es lo que yo le estoy indicando. Siempre voy a buscar la columna donde se encuentra esa información. Y que quiero que Excel automáticamente lo haga. Usted ya sabe otras formas en las cuales podemos trabajar. Pero yo siempre le voy a tratar de enseñar las que considero que pueden llegar a ser más fácil. Acá usted no mira esa información, está entre medio, en el final, de las 200, 400 datos que tiene acá. Excel tiene que cumplir esa acción que usted en este caso le está indicando para obtener los resultados correctos. Y que cuando a usted le pida, mira, quiero que me haga esta acción, no se tarde en hacerlo, sino que usted sepa cómo hacerlo rápidamente al usuario que le está pidiendo el favor. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Gracias, Daisy. Muy bien. Quiero finalizar, miren, con esta última acción, ya que nos ha quedado acá el tiempo. ¿Qué sucede cuando no queremos quitar duplicados, sino que al contrario, queremos duplicar esa información que tenemos acá? Usted me puede decir, Inge, la forma correcta en la que usted nos ha enseñado es con dándole doble clic acá, pero sucede algo, que si yo me desplazo hacia abajo, miren, ahora aquí aparece la palabra inglés. Si yo me voy hacia abajo, aquí aparece matemática. Si yo me voy hacia abajo, aparece proyecto. Y entonces tengo 181 filas. Ah, pero Inge, entonces usted puede venir a arrastrar hacia abajo y llegar hasta donde usted quiera. Sí, es correcto, lo puede hacer. Pero ¿qué necesito
de mi parte, que así como aprendió a trabajar creación de series, también lo haga de otra forma en la cual podemos trabajar cuando tenemos diferentes datos en una misma columna y nosotros queremos automáticamente duplicar esos valores. Le voy a enseñar una forma que aprendí a hacerlo y que es bastante rápida y que he venido de toda esta semana indicándole esa acción que quiero que a usted se memorice, que se lo aprenda, que lo reconozca, porque es bastante importante cuando nosotros trabajamos en este caso en Excel. Y entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Esto ustedes ya lo aprendieron, ya esto ustedes lo reconocen, y me voy a ir para inicio rápidamente, me voy a ir a buscar y me voy a ir a ir a especial, donde le voy a decir que quiero celdas en blanco. Muy bien, tengo acá más seleccionadas, entonces mejor lo voy a hacer acá con todo para que no me aparezca esa opción. Porque ya había utilizado esas columnas, por eso me las está seleccionando. Entonces ahora sí voy a seleccionar todo, ir a especial, celdas en blanco. Muy bien, ahora sí, vean por favor que tengo las celdas, solamente las que aparecen en mi cuadro seleccionado. ¿Se recuerdan que les enseñé con esta acción, y el día de ayer lo vimos en uno de los ejercicios, que cuando yo presionaba o yo digitaba en este momento, yo podía realizar la acción con control enter? Pero si yo en este momento coloco la palabra historia, lo va a hacer para todas las celdas en blanco. Entonces, eso no es la opción que quiero en este momento. No es la opción que quiero. Sino que ahora vamos a trabajar referencia a celda. Ah, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar y vamos a decirle B2. Fíjense lo que estoy haciendo en este momento. Yo ya le había enseñado y ayer por eso se lo realicé esa acción para que usted la recordara y para que viera la diferencia con lo que voy a trabajar este día. He colocado igual B2 porque recuérdese que esa acción que estoy haciendo en ese momento es una referencia a celda. Y solamente lo estoy haciendo en este momento con la celda B2. Pero Excel, cuando yo realizo esta acción, miren, voy a darle nuevamente la combinación de tecla que usted ya sabe. Y ahora, miren, voy a desplazarme para abajo. Ah, aquí finalicé con historia. Miren ahora, inglés. Y vean, por favor, que acá no me aparece la palabra inglés, sino que me hace la referencia a la celda que ahora es B32. Me voy a ir hacia abajo y ahora voy a ir a buscar matemáticas. Miren la referencia B92. Ahora sí van a aplicar, y esta es la última acción de referencia a celda que les voy a explicar en este módulo, en la cual nosotros podemos trabajar. Y miren qué importante es esto cuando ahora trabajamos esta opción. Tecnología B52 que corresponde a esto. ¿Quedó claro esto que les acabo de mostrar? ¿Vieron cuántas cosas podemos trabajar con una acción que ya hemos aprendido? Y si la sabemos utilizar de la mejor manera, vean todo lo que podemos realizar. ¿Quedó claro esto último que les expliqué? Sí, gracias, ingeniera. Muy bien, para los demás ha quedado claro. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día de mañana para finalizar. Gracias, igual. Hasta acá. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde para todos.